En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, permanezca siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Qué alegría podernos encontrar para celebrar lo más importante, la Santa Eucaristía, hoy, jueves eucarístico y sacerdotal. Y hay un motivo muy importante para el pueblo colombiano, porque hoy es fiesta nacional, hoy es Día de Independencia. Nos unimos a todos los colombianos que oramos todos los días por tener una patria cada día más democrática. Y por supuesto que también nos unimos a todas las personas que se unen a esta transmisión. Un saludo muy especial al canal TV Familia de Venezuela. Por supuesto que también estamos orando por ustedes, por la independencia de cualquier yugo. Queremos también saludar, por supuesto, a Radio María Colombia, la emisora de Radio María, que también se une a la Eucaristía virtual. Oramos también muy especialmente por TV Aguadas, la emisora también de Aguadas, que se une a esta Eucaristía, Amén Comunicaciones, y todas las redes sociales. Mucha atención, a continuación va a salir un número telefónico del WhatsApp. Usted puede, por favor, escribirnos a ese número y nosotros le enviamos la Eucaristía virtual para que usted comparta con todos los contactos. Es muy importante que esta Eucaristía llegue a muchas personas. Ya saben que, como lo hacemos siempre en la celebración eucarística, oramos por las personas más necesitadas, las personas que están enfermas, los que están en las cárceles, aquellos que están postrados en sus camas y no pueden ir al templo. Y vamos a comenzar la celebración eucarística cerrando por un momentico los ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás y le vamos a rogar a Jesús que venga a nuestra vida y rompa todas las ataduras, todas las cadenas. Para ser libres nos ha liberado Jesús, dice la Sagrada Escritura, y necesitamos romper todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que nos daña. A veces estamos prisioneros de una idea, de una persona. A veces tenemos pequeñas adicciones, a veces nuestros pecados no son grandes pecados. Como diría el libro del Cantar de los Cantares, lo que acaba el viñedo son las zorras pequeñas. A veces son pequeños pecados que nos están haciendo daño, que nos están torturando, que nos están robando la paz. Vas a permitir que Jesús pase en este momento sanando tu vida. Recibe la paz que Él te da. Él no te juzga. Él te quiere levantar. Él no tiene un dedo para señalarte. Él tiene una mano para levantarte. Y este es el momento donde tú entregas cargas, esclavitudes, dependencias. Dile al Señor ahí donde estás, Señor. Abre las puertas que necesitan ser abiertas. Cierra las puertas que necesitan ser cerradas. Señor Jesús, yo te necesito. Necesito tu paz, tu amor, tu reconciliación. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Jesús, perdón. Oremos.
Oh Dios, que todo lo dispones con tu designio admirable, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria Colombia, para que por la sabiduría de los gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se consoliden la concordia y la justicia y disfrutemos de paz y de prosperidad constantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó: Mira, yo iré a los israelitas y les diré: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: Yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: Esto dirás a los israelitas: Yahvé, Él es Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho: Os tengo presentes y veo cómo os tratan los egipcios. He decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros al país de cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú con los ancianos de Israel te presentarás al rey de Egipto y le diréis: El Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado y nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar si no es a la fuerza, pero yo extenderé la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en el país, y entonces os dejará marchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, da a conocer sus hazañas a los pueblos, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A esto les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Canaán. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo exclamó Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, amigos, estamos hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal, día patrio, día libre también, donde muchos colombianos estamos recordando la independencia como país soberano. Y el Señor nos regaló hoy unas lecturas maravillosas. Vamos a comenzar con dos cositas que quiero decir del Antiguo Testamento y una sola cosita que quiero decir del Nuevo Testamento. Lo primero, Dios le encanta revelarse. El Dios en que tú y yo creemos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros llamamos Yahvé, así se le presentó a Moisés. Recuerda, el pueblo ya estaba cansado de la opresión y Dios levantó a un líder, Moisés. Y Moisés era temeroso y le pregunta, bueno, ¿y cuando el faraón me diga de parte de quién voy? El Señor se presenta como Yahvé, que lo traducimos como yo soy. ¿Cómo les parece que ese nombre Yahvé son cuatro letras hebreas, que transliteradas al español son la Y, la H, la W y la H? Repito, la Y, la H, la W y la H. Eso lo llaman los judíos el tetragrama sagrado. Era un nombre impronunciable, era un nombre que nadie podía utilizar. Cuando los judíos rabinos empezaban a leer la palabra de Dios y encontraban esas cuatro letras en silencio, y hasta buscaron nombres para, digamos, como buscar sinónimos de Dios: el Sadai, el Oí, Yahvé Jiré, Yahvé Rafá, pero no utilizaban jamás el nombre de Dios. Pero lo maravilloso de que cuando se traduce al español el nombre de Dios, se dice que Dios es el yo soy. ¿Qué significa eso? Decir que Dios es yo soy. Porque ustedes y yo muchas veces podemos quedar confundidos. Miren, el yo soy, al presentarse Dios como Yahvé, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob, Dios está presentando como el Dios fiel, como el Dios que siempre está, como el Dios que siempre nos acompaña, como el Dios que nunca se olvida de nosotros. Hermanitos, yo sé que ustedes tienen pruebas, también las tenemos nosotros. Hay dificultad, hay cansancio, viene la tristeza, la depresión, a veces hay problemas en la familia, en el matrimonio, los hijos se vuelven rebeldes, a veces no hay el suficiente dinero para poder comprar las cosas que necesitamos, a veces viene la enfermedad en nosotros o en nuestra familia, y fácilmente puede venir la voz del enemigo a sofocarnos, puede venir la voz del enemigo a decir que no podemos seguir luchando. Pues hoy vengo a decirte, no olvides en quién Dios, en cuál es el Dios que tú crees. Es el Dios que nos libera. Así se lo prometió cuando estaban oprimidos por el yugo del faraón, y así lo cumplió, llevándolos al desierto y después a la tierra prometida. Para nosotros, los colombianos, y para nuestros hermanos de Venezuela, es una promesa que ustedes hoy deben declarar en el nombre del Señor Jesús. Y es que vendrá la liberación. Vendrá la liberación porque a Dios no lo ha prometido, y vendrá la liberación de parte de Dios, porque tampoco podemos nosotros idolatrar personas. Es Dios el que nos libera, es el Dios el que rompe las ataduras, es Dios, es Jesús el que rompe las cadenas de opresión. Ya les dije las dos cositas que les iba a decir del Antiguo Testamento. La del Nuevo Testamento corresponde idénticamente a lo que les vengo predicando. Y es que Jesús les dijo a todos, te lo dice hoy a ti, estás cansado, estás agobiado, ven a mí, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Miren, a ustedes en la vida les pueden pasar muchas cosas, menos una. Muchas cosas les pueden pasar menos una. Y es, Dios no te puede fallar, porque Dios tiene el control. Muchas veces hay aguas turbulentas en nuestras vidas y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Las turbulencias, los problemas, las vicisitudes, los días difíciles o aciagos tienen un propósito para nuestra vida. Imagínense que en nuestra vida todo fuera fácil. Imaginen que en nuestra vida todo fuera por carretera totalmente llana y pavimentada. Eso no tendría sentido. Eso no tendría sentido. A veces las crisis nos hacen levantarnos, nos hacen revolcarnos y darnos cuenta de que tenemos que mejorar. A veces las crisis nos maduran. Ustedes fueron a misa el domingo
Y la carta a los romanos nos decía que tenemos que saber que los padecimientos del tiempo presente en nada se comparan con la gloria que Dios nos tiene preparada. Hay que ir a Jesús, Él nos va a dar descanso. Hay que buscar a Jesús en los momentos difíciles de la vida. Hay que recordar lo que nos prometió Él en el Salmo 23. Aunque camine por el valle de la muerte, no temo, porque tú vas conmigo. Rindamos nuestra vida a Jesús. Rindamos nuestra patria a los pies de Jesús. Rindamos todas las intenciones a los pies de Jesús y verdaderamente digámosle con sinceridad: Señor, estoy triste, Señor, estoy oprimido, Señor, estoy cansado de esta situación, pero sé que hay un propósito y sé que tú me vas a levantar. Sé que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Podríamos decir, yo sé que tú eres el Dios de María, tú eres el Dios de Pablo, tú eres el Dios de todos los santos. Tú eres el Dios que siempre permanece, tú eres el Dios que me ha perdonado el pasado, tú eres el Dios que estimula mi presente. Tú eres el Dios que me acompañará en el futuro. Ese es el nombre de Dios. Yo soy un Dios que siempre nos acompaña, que siempre nos respalda, que siempre está de nuestra parte. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Que la lucha ha ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Oremos. Recibe, Señor, los dones de tu iglesia en oración y haz que cooperemos en la obra redentora de Cristo por medio del trabajo humano que te ofrecemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste para que viviéramos para ti y para que nos amáramos fraternalmente los unos a los otros. Tú nos das la gracia de mirarnos y dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias, unidos a todos los que creen en ti. Y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo. Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. En verdad eres santo, Señor, y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu ternura y nosotros te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo.
Él quiso venir al mundo porque los hombres te habían abandonado por el pecado y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres Padre de todos nosotros y para que nosotros nos amáramos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él antes hizo. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él, aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: haced esto en conmemoración mía. Amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos ante ti, recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia. Renovamos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros, juntamente con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Gonzalo, y de todos los obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José su esposo y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como lo acabamos de ver en la primera lectura del libro del Éxodo, el corazón del faraón estaba endurecido. Y el único que puede coger el corazón de los faraones que tú y yo tenemos, de esos ídolos que a veces hemos creado, el único que puede ablandar, que puede derrumbar esos faraones es Jesús. Confiando en el poder del Señor que nos va a liberar de los yugos, digamos todos: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Hermanito, hermanita, allá donde estás, en tu casa, con tu familia, o si estás viendo esto en tu oficina, yo te invito, cierra tus ojos y vas a levantar tus manos en este momento. Tus manos se levantan como lo hizo Moisés para batallar contra Amalek,
Y mientras él levantaba sus manos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vencía en la batalla. Cuando él bajaba las manos, empezaba a perder. Yo te estoy pidiendo que levantes tus manos en este momento simplemente en fe, simplemente como un signo de que tú estás en pie de lucha. Y con esas manos levantadas, empieza a bendecir en primer lugar tu familia, tus hijos. Pídele a Jesús que ese cuerpo y esa sangre que hemos comulgado llegue a tu familia. Bendice, Señor, a nuestros hijos. Bendice la provisión, bendice el lugar donde nosotros tenemos el mercado para alimentarnos. Bendice las fuentes de agua, bendice la naturaleza. Bendice a nuestro empleador, bendice las fuentes por las cuales nosotros tenemos los recursos para vivir. Sigamos orando y ahora vamos con las manos levantadas a orar para que el Señor bendiga toda nuestra vida. Para que el Señor bendiga a nuestra familia, a nuestra patria. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa se derrama sobre nuestra patria Colombia, sobre nuestra hermana patria Venezuela. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por las dificultades que tenemos en nuestra vida en este momento. Gracias, Señor, porque tú eres el libertador, que tú llegas con tu poder y con tu fuerza a salvarnos, a liberarnos, a transformarnos. Finalmente, hoy jueves eucarístico y sacerdotal, oramos por los ministros de la iglesia, oramos por las vocaciones, y tú levantas las manos y decimos: Señor, levanta un pueblo de sacerdotes. Señor Jesús, levanta un pueblo de ministros santos. Señor Jesús, que de nuestra familia, de nuestro linaje, de nuestras generaciones nazcan vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, conventuales, contemplativas y también vocaciones laicales. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Y gracias porque al levantar las manos, nuestras cargas se van y sabemos que nuevas fuerzas vendrán. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Oremos. Te pedimos, Señor, que dirijas con los auxilios temporales a quienes te has dignado restaurar por los misterios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias. Un día muy feliz para todos. Gracias, Padre. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo
necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termines